Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Hilda Rosa y en esta ocasión no vamos a tejer. Miren lo que haremos. ¡Tarán! Vamos a ver este bonito celular que es un regalo para el canal. Herramienta de trabajo le llaman. Entonces les invito a ver el video. Bien, para ponerles un poquito en contexto, muchos saben, porque tenemos ahí la lista de el canal de YouTube, muchos saben que yo grabo con un celular. Ese celular se me satura mucho en la memoria, no permite actualizaciones, y de ahí yo grabo cada video. Deben durar 2 minutos y cortarlos, porque si no, luego no los puedo pasar a la tableta, que es donde tengo el editor de videos. Después de que paso cada video seccionado en dos minutos y medio a la tableta, yo lo paso al editor de videos. Allí es donde le ponemos la música, donde los cortamos, donde los errores casi nunca me gusta quitarlos. Me encanta que vayan errores, es parte de la naturalidad de nosotras las tejedoras, el tejer y destejer, el equivocarnos, el darnos cuenta cuando algo nos ha salido mal. Así que regularmente me gusta dejárselos. Pero sí, voy cortando los videos, los voy editando, les ponemos la música y luego ya los paso a la aplicación para subirlos al canal. El subirlos también es un poco tardado porque el celular, pues obviamente, mejor dicho la tableta, porque los subo desde la tableta, igual se me deschaveta un poco. Así que, pues tenemos este celular nuevo que nos va a servir para mejorar el canal, tanto en fotos como en videos. Y pues eso nos va a ayudar a que yo pueda subir videos más frecuentemente, mejor editados, seguramente, espero que sí. Ahora sí, vamos a ver cómo fue que se realizó esta apertura de la caja del celular que va a servir para mejorar nuestro canal. Bien, vamos a abrir la cajita. Ay, aquí trae los sellitos. Mira yo. ¿Cómo es cuando uno no está lista para... ay, para abrir cajas? Sé tanto de celulares. Compro tantos celulares tan seguido que ni siquiera puedo abrir una caja. A ver. Qué bonito color. Qué bonito está. Bueno, muchas gracias. Está muy bonito. Vamos a ver qué más hay aquí. Aquí viene. ¿Esto qué es? Bien, todo está en chino. Ajá. Y la cosa. Y esta otra cosa. El cable. Y caja. ¿Y qué más? Ah, ¿esto qué es? ¿Para qué sirve esto? No sé para qué sirve esto. Ya leeré. No hay un instructivo aquí. Ay, está bien bonito. Bueno, es que esto todavía tiene otra cosa aquí.
Mira qué bonito color. Mira, con textura. Muchas gracias. En verdad, muchas, muchas gracias. ¿Qué puedo decir? Tenemos un trato, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos la prueba y tomamos la primera foto? Vamos a quitarle el plastiquito a esto, mira. Qué bonito se ve, cómo brilla. Vamos a tomarle foto a este coletero. Este coletero, si quieren ver el tutorial, aquí se los dejo. Ya está en el canal. Colocamos nuestro coletero ahí. Vamos a buscar nuestras etiquetas de logotipo, porque claro que se va a la página de Hilda Tejidos. Vamos a ver, vamos a tomar la foto. Bien, vamos a tomarla. Será nuestra primer foto para el canal. Se supone que ya la tomó. Sí, aquí está. Ya la tomó. Miren qué linda salió. Bueno, luego vemos cómo, antes de que se deschavete también. Y pues bien, de esto se ha tratado este video. Espero les haya gustado. Agradezco mucho a las personas que han querido ver el progreso de este canal. Y también les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Todo esto me ayuda a seguir adelante con el canal. Agradezco su preferencia. Les envío un gran saludo desde Tabasco, México. Y recuerden, sigan tejiendo.